Hasta la CPDH llegó la abogada Claudia Medina de Somoto a denunciar que se están violentando sus derechos y solicitar que se tutelen sus derechos y que no se deje sentado un precedente, ya que el 13 de julio fue procesada y condenada a pagar 100 días de multa por el delito de injurias y calumnias por haber señalado en una conversación por WhatsApp que una persona había fallecido por COVID. Que no se deje sentado un precedente porque es peligroso para el país dejar sentado un precedente y ya encasillar que si aquí se menciona a alguien con esta enfermedad, ya eso constituye un delito. ¿Verdad? Eso es lo que prácticamente estoy solicitándole a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, que se tutelen mis derechos. Yo he asumido mi defensa y continúo pues, en este proceso porque ahorita el caso está de apelación y estoy esperando que otro juez, ¿verdad?, anule esta sentencia, ¿verdad?, de que el juez local civil de la ciudad de Somoto, que en este caso actuó por Ministerio de Ley porque hubo una recusación y se recusó al juez local penal, entonces asumió el juez local civil. Entonces estoy esperando que otro juez analice el caso, examine las pruebas y se ajuste a lo que la legalidad del proceso dice. Estamos realizando la vigilancia al debido proceso. Vamos a esperar, ¿verdad?, de que se dé una resolución satisfactoria en el aspecto de que está ahorita en el momento de apelación y obviamente va a ser el juez de distrito el que va a ver si esta persona o si efectivamente el judicial se equivocó en la sentencia. Nosotros como CPDH hemos dicho claramente de que esto ha dejado y va a dejar un mal precedente, puesto de que no se puede estigmatizar a las personas que están sufriendo por la pandemia, que están teniendo o viviendo, ¿verdad?, una enfermedad como lo es el coronavirus. Nosotros hemos sido bastante categóricos en el manifestar de que esta situación puede ser perfectamente utilizado por el gobierno para seguir reprimiendo, asediando y estigmatizando a las personas que son adversas al gobierno. Asimismo, el grupo de abogados de UNANIC respaldó a la afectada. Total rechazo de este proceso que goza de algo de ilegalidad, ¿verdad? Puesto que el artículo 32 de la Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley dice ni dejar de hacer lo que la ley no mande. O sea, la ley no en ningún momento prohíbe que las personas se expresen referente a una pandemia que estamos viviendo aquí en Nicaragua, ¿verdad? Noticias 12, Darlene Téllez.